Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enter the Gungeon. Mi nombre es Atox. Y bueno, en el último vídeo la cagamos bastante, la verdad. Porque pasó una cosa muy graciosa, ¿vale? Y es que... el caramelo. Después de una run mala y otra run mala también, hicimos una run buena. Y quise grabar la partida y no pude. Y diréis, ¿y por qué no pudiste? Digo, porque soy idiota. Os lo dije, digo, no sé cómo funciona esto. Y efectivamente la cagué, ¿vale? Luego de grabar el vídeo hice algo que tendría que haber hecho antes. Que es mirar cómo se graba de verdad la partida, ¿vale? Luego os lo enseño, pero bueno. Que... en fin. Muy bien, maravilloso. Pegarse porque me estoy notando... me falta aquí apoyo. ¿Vale? Apoyo literal, ¿vale? Y se hace difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no nos va a costar mucho replicar el éxito de la partida anterior, ¿vale? Bueno, éxito. A ver, tenía mucho potencial, pero éxito poco todavía, ¿vale? Muy bien. Podría ir ya directamente, pero bueno. Por intentar lanzar el agua, ¿eh? Vamos bastante mal, ¿eh? No. Por favor. Vale. Pues vaya mierda, ¿no? Si me sale un cofre, una llave mal, lo mismo hasta me lo pienso, ¿eh? No me fío de... pero nada, vamos. Bueno, ahora después os lo enseño. Todavía nos queda un cofre por sacar. Oye, nunca se sabe, lo mismo no sale un cofre arcoíris y lo petamos, ¿eh? Por eso hay que mirar los cofres siempre. ¿Eh?
Ufa, este no es. Mucho está durándome este señor. Vale, pues venga, vamos a la de esto. A ver, por un cofre más. Siempre viene bien. Vale. O no. A veces hay armas y demás, pero bueno. Normalmente es cuando un cofre de más calidad y te sale un arma o un objeto de tier menor. O sea, mejor. Sí, mejor. No. Menor, perdón. Bueno, pues diréis, ¿y cómo se pausa? Pues... tú vas aquí al botón, le dices sí, guardar y salir. Ahora, haces así, te vas y el juego se pausa. Y tienes que. Y entonces puedes volver a reanudar esta donde la dejaste. ¿Vale? Hacemos así, continuamos. No lo sabía, ¿vale? Ya lo sé para la próxima vez. Y a tomar por culo. Y me dan dinero por algún motivo. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Buah, esta es muy buena. Esto está bastante bien. Pero esta es casi... esta no me interesa porque es que... Esto está bien, pero... ¿vale? Así que paso. ¿Qué es eso tan bueno que, de lo que has pasado? Pues eso es un objeto que va contigo. Creo que no hace nada. Pero según X circunstancias, cuando pasa X cosas, que puede cambiar según la run, que hay que recibir daño, recibir daño en armadura, que se te gaste la munición, se activa y te crea un arma tochísima, ¿vale? Pero que solo dura unos... pero solo dura unos segundos. Y no vale la pena, la verdad. Que bien me hubiera venido el líquido al principio, oye. Pero no. ¡Hijo de la gran puta! Esto no me lo esperaba, ¿eh?
What the fuck? Vale. Entiendo que eso era más una coña que otra cosa, pero... me ha acojonado un poco, ¿eh? Vale, no me fío yo. Espero que pase. Espérate, porque ya he pillado los dos cofres. Si me lo puedo evitar, me la evito. Porque para recibir dos de daño, paso. Maravilloso otra vez. Mira, y tenemos la tienda aquí. Que no tiene nada interesante. Pues ya está.
No hay munición para pillar, ¿verdad? Porque es que soy capaz de usar el... la mierda esta para asegurarme de llegar a la habitación secreta, tío. O sea, a la habitación especial. Porque es que... pero bueno, no sé. Miedo me da. A ver que no sale. Pues no me interesa. Me interesa un arma, pero ¿cuál? Bueno, esto te da llaves. No. El blooper está bien. Esto no nos hace nada. Esto creo que tampoco. Y otros armas nos podría venir bien, por si encontramos munición, pero bueno. ¿Cuánto vamos a tirar con esto? Voy a intentar administrarla. Por favor, no, eh. No sé si he pillado la llave o no, pero me da igual, tío. No la he pillado. Vale, me voy a la tienda. Que puede estar aquí. Creo que es aquí. No. Vale, voy a intentar aprovechar. Vale. No malgastar la munición, sino usarla solo cuando haya habitaciones difíciles, ¿vale? Como esta. Había munición en la tienda. Obviamente no la habrá, pero... estos dos sí me los voy a pillar. Me da igual llegar al boss y no matarlo. No tener munición para el arma. Pero quiero llegar... Hemos estado aquí al lado, ¿eh? Pero vamos a poner difícil, ¿eh? Ojo. Vale, cofre de sinergias que no me sirve. Macho, ¿qué va a ser? ¿La última habitación que visite o qué? No tengo llave. Vale. Vale. Ya podemos ir con más cuidado. Lo dejamos ahí, ¿vale? Bueno, con más cuidado. Con más... aunque
Aunque la verdad, para la munición que me queda, la podría gastar, pero bueno. Vale, pues... ¿Me compensa pillar la llave para romper un cofre? Teniendo en cuenta que tengo bastante dinero. Pues sí. Salió como esperaba, pero bueno. Estamos sin munición, así que... mucha mierda en pantalla. ¿Veis? Esta run está yendo bien, pero por méritos propios. Por favor, eso es mío. Vale. Ahora la vamos a cagar porque vamos a ir al nivel oculto. Y ahí me van a matar, ¿no? Más me vale conseguir munición. Mínimo munición. Si no, un arma a tocha. Además que es un nivel que nunca he ido y tiene enemigos nuevos. Pues nada. Y voy con el robot. Es que soy muy listo yo. Este nivel solo hay que pasar una vez, ¿vale? Y ya... broche de sangre, ¿eh? Esto era una puta mierda. Omega Bullet, esta era la... no me acuerdo. Esta estaba bien, pero... tampoco es para tirar cohete. Bueno. ¿Cuánta vida tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, chaval. Me encantaría saber dónde estás, enemigo. Gracias. Vamos, estamos bien. Veis, es que estos son enemigos de la quinta recámara, chaval. No sé siquiera si hay cofres, ¿eh? Vale, el espejo.
Bueno, ah, claro. Entiendo que el espejo no lo puedo pillar. Vale, pues con Maquino no se necesita nada abrir esto. Y no podemos romper el cofre, entiendo. Pues lo vamos a dejar tal cual. A ver, nos da maldición, pero no nos interesa que nos den maldición. Uf, uf. No sabes lo feliz que me hace. Y rascarme la oreja yo ni os cuento. Cómo lo me ha dado. Hijo puta. Voy a esperarse. Porque es que me está picando de verdad por aquí. Y sabe cómo es, ¿no? Tendré que haber pausado el juego por cierto, pero bueno. A ver. Si me toca el basurín, ya... Vamos. De nuevo, no sé cómo se llama, tío. No sé qué nombre lo han traducido en español. Sé que se llama Ser Junkan, ¿no? Es como un juego de palabras entre Duncan y Junk, que es basura. Pero... En español, de verdad que no... No tengo ni idea. ¿Ves cuando consigo robar algo para robar, tío? Para pillar los objetos esos, tío. Creo que con pillar uno es suficiente, pero no me hagáis mucho caso. Este bicho puede recibir daño masivo. Que da igual, es que tiene que pasar por las diferentes fases. Cuidado porque sí, porque que yo sepa, maldición no he acumulado. Porque cada vez que lo digo pasa algo, pero está siendo de las mejores runes que estoy jugando, ¿eh? Con diferencia. Bueno, gasta un poco de esta porque... ¡Por no! Muy tonto por mi parte, pero vale. Macho, ahora me dijo. De verdad, ¿eh? Qué durísimo esto.
Estoy tan nervioso que no sé. Que vaya esto, el boss que viene en esta zona me puede matar perfectamente, ¿eh? ¿Dónde estamos, no? A ver, voy a ir a full, ¿eh? Voy a usar la... Primero la mierda esta y luego la otra mierda. Guerrero eterno. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado, por Dios! ¡Quita fuera! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Otra vez! ¡Se me va! ¡Que no! Se me va, tío. Dios, me están sudando las manos. Pero es que no os doy una idea. Es que se me va el... Oh, vamos. Contento que estoy, ¿eh? Solo me haya dado dos veces, ¿no? Pañuelo ensangrentado. Es una puta mierda ese objeto, por cierto. ¿Un cofre? De sinergia. Pues listo. Bueno, seguí. Es que me sudan las manos y al mantener esto se me va refalando, ¿veis? Y así es como... pierdo la puntería. Esa es la putada de jugar con mando, ¿no? Bueno, una de tantas. A ver qué tenemos por aquí. Esta es muy... Es que ya tengo dos armas muy buenas, tío. Esto no sería, de hecho, mala idea, ¿eh? Ah, mismo. Bueno, vale. Da igual, me la voy a jugar. Entiendo que tengo que tener el arma esta activa. No, para reponer la munición. Está muy bien, ¿eh? Me ha hecho la gracia. Bastante yo. Es que me están sudando un montón las manos, tío.
a jugar. Pillamos esto entero. Y esta debería... Podría reponerla ahora cuando... Será, pero... Buah. Este arma lo bueno. Que aunque conviene apuntar... Y no apuntas tampoco pasa nada. Por nada no lo he matado, ¿eh? O sea, con perfe, quiero decir. Esto está bien, esto está bien. La putada del perfe que ahora no puedo ir al siguiente nivel secreto, que ya me hubiera gustado intentarlo. Pero bueno, me da igual. Muy bien, me encanta. Son las peores habitaciones con diferencia son las de las trampas, ¿eh? Como una trampa no tenga enemigo, o como una trampa, perdón, como una habitación no tenga enemigo, desconfiad. Pero muchísimo, ¿eh? Mejor un disparo así de advertencia. Por favor, ya me lo merezco, ¿eh? 8 tengo ya, tío. Ya me sale. Ya si me sale, me sale. Me salen todos, vamos. Desde esta habitación que es más segura. Tengo que intentar más, intentarlo más en la tienda, ¿eh? Suelo intentarlo en la habitación final y en las salas de cofre, pero en la tienda también está bastante. El broche, eso no es lo que es.
Esta está bastante bien. Esta era bastante. Esta era la que hacía doble. Pero las balas Omega me vienen bien para esta. Pero ya está. Esto creo que puede ser que te diera salud. Así que no me interesa. El enano estaría bien, pero cuanta más mierda hay en pantalla, peor para mí. Las balas Omega, tío. De armas estoy bien, ¿verdad? Cuando me vea por... Venga ya, hombre. No, que ya sabemos cómo termina esto. Venga. Hijo de puta, ha venido directo, vamos. Por favor, me lo merezco ya, ¿eh? Nada, ¿eh? Se ve que no me lo merezco. No sé quién me ha dado. Pero me ha dado. Por favor. A ver si se portan bien en la tienda y me dan un par de... Un par de armaduras para comprar, tío. Cierto, el atajo está aquí. A ver, ¿qué pedía este? Joder, justo a la 3. Buah, esta me da miedo, ¿eh? Tengo un buen incremento de daño, pero... Es que hay que jugársela, tío. Yo es que soy demasiado conservador. Y es
eso es lo que me... Normalmente es el desastre para mí. La de esto, pero no, tío, no me hagas estas cosas. Eso no me gusta, ¿eh? Creo que me ha dado porque he hecho esto, porque he subido por la mesa y no he... y no he rodado. Menos mal que no tengo que cruzarla. Va. Buah, qué bien. Me cago en esa media. Pánico, tío. Le da los dos a la vez. Da igual. Estamos en la mierda, eh. Yo controlo la habitación secreta, pues nada. Me voy. Estamos en la quinta recámara, ¿no? Es lo importante. Porque esta run va bien. Pero... se puede ir muy rápido a la mierda. O sea, con dos de vida... Irónicamente, la run está casi siendo un clon de la run anterior. Porque claro. Lo que pasa, en vez del cañón de riel... el cañón de riel, el Vulcan este, el Vulcano este. Pues nada, venga, más amiguitos, ¿por qué no? Estos deberían de hacer sinergia, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo mismo que en el anterior, ¿vale? Lo que pasa esta vez de verdad, vamos a terminar este nivel y vamos a guardar la partida y lo vamos a dejar para el siguiente, ¿vale? ¿La munición me la reponen? No. Viene bien saberlo, ¿eh?
ahora mismo lo reviento a estos bichos. Con toda la chatarra que tengo acumulada. Cuidado. Vamos a hacerlo todo, ¿no? Absolutamente todo otra vez. Bueno, menos la abadía. La abadía la voy a pasar mucho, ¿no? Porque no compensa. ¡Ay, Dios! Ahora que sabemos cómo funciona la pausa, lo vamos a hacer bien, ¿vale? ¿Por qué no? Pensaba que tenía el agua, de verdad, ¿eh? Bueno, cuéntame más. Munición, tío. Y me aseguro. Sí, por 30, tío. Más vale prevenir. ¿Qué con esto? Es que no salen enemigos suficientes como para que me compense utilizar el activo para reponer la munición. Usarlo a ese momento. Coño, ¿qué hace? Pues ya está, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está él? Ah, sí, está él. Pues muy bien. Sí. Lo vamos a dejar porque podría seguir, grabar dos seguidos y ya tomar por culo. Pero es que... ¿Cuánto llevamos? No llevo mucho, pero es que estoy un poco cansado. Es bastante tarde y no me apetece, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Y ya para el próximo vídeo, esperemos que la run salga como tiene que salir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.